Buenas tardes a todos los que están conectados a este quinto conversatorio de Arquitectura 2020, evento realizado por Construcciones Planificadas, la W Radio y con el respaldo del Grupo Aval. Para mí es un privilegio tener el día de hoy a uno de los arquitectos colombianos con más renombre a nivel nacional e internacional y que nos deja muy en alto la arquitectura colombiana en el mundo. Giancarlo Mazzanti, nacido en Barranquilla, es un arquitecto egresado de la Universidad Javeriana de Colombia, con estudios de posgrado en diseño industrial y arquitectura en Florencia, Italia. Cuenta con experiencia académica como profesor invitado de cátedra en numerosas universidades colombianas, así como en universidades de prestigio mundial como Harvard, Columbia y Princeton. Y es el primer arquitecto colombiano tener sus obras en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, y en el Centre Pompidou en París. Giancarlo cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional y su estudio, el equipo Mazzanti, que se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia, ha ganado notoriedad debido a su filosofía de diseño basado en módulos y sistemas con los que genera elementos flexibles, capaces de crecer y adaptarse en el tiempo. Está más cerca de la idea de estrategia que a una composición finita y cerrada. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con diferentes premios nacionales e internacionales. Algunos de ellos son ganador de la Bienal Iberoamericana en categoría de Mejor Obra Arquitectónica del 2008, Lisboa, Portugal, ganador de la Bienal de Arquitectura Panamericana en la categoría de Diseño Arquitectónico en 2008, Quito, Ecuador, ganador del Premio Global de Arquitectura Sostenible en París, Francia, en 2013, el equipo de Mazzanti seleccionó 10 compañías más innovadoras del mundo por la revista estadounidense Fast Company. Desde el 2017, hace parte del programa AI Fellowship, que reconoce a los arquitectos internacionales por su trabajo excepcional y contribuciones a la arquitectura y a la sociedad a nivel internacional. En 2018 fue ganador de la categoría Arquitectura Hospitalaria y de Cuidado de la Salud del Premio Italiano Arch Marathon en 2018 y el Premio Edificio del Banco promovido por Arte. Bienal de Arquitectura Colombiana con el Colegio de Campo en Cartagena. Buenas tardes a un amigo de Construcciones Planificadas. Buenas tardes, Giancarlo. Mauricio, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Me siento muy honrado de esta invitación. Y voy a tratar de hacer hoy una conferencia muy particular, porque me voy a acercar a hablar básicamente de los edificios educativos, cuál es su rol en la sociedad y cuál es su valor. Podría haber hablado un poco de la obra un poco más amplia, pero me interesa sobre todo tocar temas alrededor de este punto sobre espacios para la educación, qué significa el tercer profesor en la arquitectura. El equipo Mazzanti es un grupo no solamente conformado por Giancarlo Mazzanti, sino por muchos arquitectos, que tiene tres brazos, llamémoslo así, y quería contarlo porque me parece importante. El equipo Mazzanti es Mazzanti Arquitectos, que es una oficina de diseño. Giancarlo, creo que tienes prendido el retorno, que se te está oyendo tu audio. No sé, Mauro, no sé cómo hacerlo, te digo la verdad. ¿Aló? ¿Me estás oyendo bien? Listo. ¿Continúo? Listo. El equipo Mazzanti está dividido en tres brazos, específicamente uno, que es el Mazzanti Arquitecto, que es una oficina de diseño como tal. Y la segunda es la Fundación Horizontal, que es una fundación que abrimos hace un par de años para hacer investigación, un centro de pensamiento y también para trabajar sobre temas específicos del desarrollo de justicia restaurativa y otra serie de temas que nos interesan en el estudio. Y el tercer brazo se llama Jardín Parlante, que es una plataforma de comunicación y es una plataforma que además es una editorial que edita libros, genera conferencias y genera actividades que promueven el desarrollo de la arquitectura como tal. La pregunta que me quiero hacer, y era lo que explicaba al inicio, es realmente qué son los edificios escolares, el espacio educativo como el tercer profesor, y ese es el tema específico de esta charla, que es muy puntual, a diferencia de muchas otras que hago, donde muestro una obra mucho más amplia en ese sentido.
los espacios para aprendizaje y el juego no son solo edificios. O sea, un edificio para la educación, no, su rol no es solamente un problema material como tal. Para esto, la premisa fundamental que tomamos en nuestro estudio es entender que el valor de la arquitectura no solo está en sí misma, sino en lo que es capaz de producir. ¿Esto qué quiere decir? Que la arquitectura en sí misma es un tercer profesor, propicia formas de aprendizaje y genera métodos de aprendizaje dentro del espacio educativo como tal. Un buen ejemplo es esta obra de Pedro Reyes, que es un artista mexicano, en donde une una serie de sombreros y que se llama el sombrero. Cuando yo me pongo este sombrero entre varias personas, deja de ser un sombrero y se convierte en un mecanismo de comunicación. Para poderme mover, tengo que comunicar. Y la arquitectura al final puede llegar a ser esto. Es un mecanismo, un dispositivo que genera formas de aprendizaje en la medida que el espacio en sí mismo es un mecanismo de aprendizaje. Entonces, la arquitectura como mecanismo de aprendizaje. Creemos que el espacio escolar constituye en sí mismo un mecanismo de aprendizaje, de forma tal que se debe propender por la generación de propuestas espaciales que tengan función pedagógica. Cuando hacemos un colegio, cuando hacemos un preescolar, no estamos haciendo aulas y corredores, estamos construyendo un currículum que le va a permitir a los profesores y a los chicos poder aprender una metodología específica de la educación. Y este es el objetivo fundamental cuando hacemos eso. Estas imágenes de Nicolás París, que es un artista con el cual trabajamos mucho y que trabaja precisamente la idea del arte como un elemento de aprendizaje, nos dicen un poco de esa idea de cómo propiciamos, generamos y generamos formas de comportamiento cuando hablamos de arquitectura. Voy a hablar de 5 estrategias específicas, de cómo estas 5 estrategias específicas pueden generar formas de aprendizaje en el espacio educativo y cómo creemos que se deben pensar hoy en día los proyectos de colegios y preescolares en Colombia hacia el futuro. Lo primero es entender que un colegio, un proyecto, cualquier proyecto, debe ser un proceso de co-creación, de invitar a las comunidades para que ellas realmente puedan tener voz en la construcción de los proyectos. En el caso de los colegios, son los profesores, los alumnos, los padres, las comunidades vecinas. Y cuando uno mira en términos generales la mayoría de los proyectos que hacemos como arquitectos, hay un desequilibrio gigantesco entre la forma en que se diseñan los proyectos, los deseos de los ciudadanos y las condiciones reales. ¿Cómo aproximar para que estos deseos y necesidades reales de los habitantes realmente puedan quedar en los proyectos? Y para eso es fundamental la idea de la co-creación, de la participación, de cómo la arquitectura no la hace solo el arquitecto, sino invita a los demás para poder co-crear y construir estos elementos. Voy a mostrar un proyecto que es un parque educativo en Antioquia, que es el parque educativo en Marinilla, y donde trabajamos 2 temáticas específicas. Uno es una cosa que llamamos el paisaje social, y lo que hicimos fue invitar a la gente de Marinilla, que posiblemente es los antioqueños más antioqueños que yo conozco, porque hay un orgullo de ser marinillo, de ahí viene la antioqueñidad para los marinillos. Era cómo invitar a esta comunidad para que nos dijera cómo debía ser un parque educativo donde todos estuvieran involucrados, hubiera participación y hubiera orgullo. Los invitamos a hacer billetes como de una nación, y si uno mira un billete recoge las condiciones que existen y que son la identidad de un pueblo, de la identidad de una región. Y ellos comenzaron a hacer estos billetes, fue un ejercicio que hicimos con Nicolás, también de retribución hacia nosotros, porque esto casi que fue una donación. Ellos hacían los billetes, nos pagaban con los billetes, un acto un poco mocusiano, y en los billetes venía la información de qué era ser marinillo y cuáles eran esas condiciones que deberíamos tener. La primera que encontramos y que fue la que más nos interesó era cómo el valor de la naturaleza en su condición de la identidad. Los antioqueños por lo general tienen una relación muy profunda con la tierra y con las condiciones como tal de la vegetación. Intercambiaban orquídeas, plantas y demás entre una familia y otra. Y el segundo es el valor de la domesticidad y de la familia en términos generales como construcción de esta condición específica de antioqueñidad que llamamos así. Entonces, ¿cómo hacer una escuela en donde además pudiéramos involucrar y multiplicar el uso de una escuela? Una escuela no es solo una escuela, se usa de un momento a otro. ¿Cómo multiplicar el uso de esto y convertirla en un centro comunitario en donde la gente pudiera sembrar plantas, intercambiar plantas o pudiera llevar, digamos, condiciones de su vida doméstica? Este video explica qué era lo que queríamos hacer. Being in contact with nature from a familiar place, close and domestic. The
first thing you have to do is choose a plant pot. Then you have to prepare the soil. It must be fertile and have the nutrients that the plant needs. Now you can put the plant carefully into the soil. You must water it constantly. When I'm not home, I ask my family and my friends for help. We all take care of it. The plant must be in an illuminated place to grow its strength. My favorite part is to place it next to the rest of the plants. I planted some of them myself. Others have been gifts from my neighbors. My garden has a little piece of everyone in the community. These plants make me feel at home. La gran pregunta era cómo hacer un edificio educativo que permitiera que la comunidad se pudiera apropiar de él y tener un rol que pudiera trascender el simple hecho de tener aulas y corredores. El segundo tema fundamental era cómo relacionar el parque educativo con una noción de paisaje natural. Y ahí nos interesaba mucho pensar unas arquitecturas, que ahora la voy a explicar un poquito más, con la capacidad de poder crecer, de una arquitectura que no está terminada, entre comillas, como una condición, digamos, indefinida, que puede crecer como una raíz. Y por eso esta imagen de la raíz que nos permite pensar en una arquitectura que tiene, digamos, conectividades y redes inacabadas. Nos interesa mucho pensar una arquitectura que puede crecer con el tiempo, que no está finita desde el inicio como tal, que no es un objeto solo para ver, sino que esa arquitectura puede crecer dependiendo de las condiciones. Muchos de nuestros proyectos se basan en pequeños juegos o juguetes que pueden ir creciendo. Y esta era la idea del proyecto, un proyecto que podía crecer como crece una raíz y que podía adaptarse con el tiempo a diferentes configuraciones. O sea, este proyecto que aparentemente está terminado puede ir creciendo y puede ir cambiando con el tiempo. Esta es la maqueta del proyecto, es un proyecto hecho, que la maqueta del proyecto se comienzan a tener muchísimas similitudes, pero el proyecto es una gran malla de aluminio que debe ir creciéndole la vegetación alrededor, como una especie de gran invernadero, de greenhouse, que va a permitir que el edificio lo hagan también y participen de su construcción las personas que llevan las plantas. Una condición fundamental en el espacio educativo es la idea de construir el espacio vacío y de tratar de generar una condición que nos permita que en ese espacio no solamente se eduque al interior de las aulas, sino en esa condición intermedia. El proyecto exigía, además, que las personas que viven en este barrio pudieran atravesar el proyecto como si fuera un espacio público y un espacio mucho más abierto. Esta es la imagen del edificio, una imagen de un edificio que a veces se ve sólido como aquí, que parece una caja de metal, pero que poco a poco tendrá que ir llenándose de esta vegetación para construir una especie de edificio verde que se va a ir desapareciendo con respecto a lo que es el lugar como tal. El proyecto está hecho con presupuesto muy bajito. Nosotros trabajamos muchos proyectos públicos, la mayoría hechos por concurso público anónimo, en el cual que creo además que es el único mecanismo realmente democrático y abierto para que los jóvenes puedan acceder a hacer proyectos y de manera abierta y participativa. Esa malla que vemos ahí se deberá ir llenando de vegetación. Además, es un proyecto, como explicaba ahora, que puede estar abierto en diferentes partes, se puede conectar, está abierto casi que 24 horas al uso de la gente. Esta escalera inferior se vuelve un teatrino para proyectar películas, para hacer teatro, etcétera. Un poco esa idea de un edificio que puede cambiar su uso de manera constante. Esa imagen transparente que me gusta en esta diapositiva, pero que en otras, digamos, se alcanza a ver más como un edificio casi que sólido. Entonces, la conclusión de este proyecto es que no solamente es una escuela, sino es que es un lugar de intercambio de plantas y que lo van construyendo los habitantes en la medida que van llevando y sembrando estas plantas para generar participación, orgullo y pertenencia. Y esos son de los objetivos fundamentales de la arquitectura. Cómo generar pertenencia y orgullo. Aquí vemos los chicos llevando plantas y que van ir creciendo y sembrándose. El lugar permite llevar hamacas, mesas, sillas, poderse sentar a conversar por la tarde mientras las otras personas están aprendiendo o están tomando un curso específico. La idea era producir esto, que debería ser la imagen que debemos tener. A veces no es fácil convencer a los administradores de los proyectos para que esto se dé, pero la idea es un edificio que se va a llenar de vegetación y va a ir cambiando esa condición específica.
El segundo tema que quiero tratar, o la segunda aproximación que creo que es fundamental cuando pensamos hacer edificios educativos, es pensar que el espacio es el tercer profesor, la idea del currículum oculto. O sea, un espacio educativo lo que hace es tomar el currículum educativo de una escuela y tratar de que ese espacio propicie ese currículum que está ahí. O sea, la idea del currículum oculto y de la lúdica para la definición del espacio. El espacio educativo no puede ser solamente corredores y aulas, que es lo que por lo general aparece un poco en esta condición. La arquitectura es el tercer profesor. Las actuaciones pedagógicas deben ir más allá de la ejecución de proyectos físicos o de la forma arquitectónica, para jugar un papel preponderante en la transformación social de la ciudad y el ciudadano, es decir, en la construcción de ciudadanos y ciudadanía. El espacio arquitectónico propicia formas de aprendizaje y es el tema que creo que va corriendo alrededor de todo el, de toda la conferencia. Voy a mostrar un preescolar en Barranquilla que se llama Baby Jean, que además fue un proyecto muy importante porque fue un trabajo muy cercano entre la pedagogía y el espacio como tal. Entonces, los proyectos educativos deben ser instrumentos que ayuden a mejorar las condiciones de aprendizaje, el currículum, los métodos de enseñanza y el juego definen el espacio escolar. En este caso específico, lo que nosotros planteamos son una serie de aulas circulares transparentes que se van viendo una a la otra, que van construyendo un espacio de transparencia, que es esta planta que estamos generando acá. Y a través de esa idea de ver cómo aprenden los otros, entender que los niños aprenden viendo y aprenden viendo a los demás. Entonces, el proyecto plantea la disolución y la idea del límite entre el aula y el espacio vacío. Cuando uno analiza un espacio educativo, está compuesto por aulas y corredores y espacios vacíos. ¿Cómo ese espacio vacío y el aula se pueden convertir en un solo gran espacio y disolver esas dos condiciones de interior-exterior en el proyecto? Eso que define una forma específica de aprendizaje, en este caso en el colegio. El primer piso tenía estas tres cápsulas de vidrio que eran parte de las aulas y el segundo tenía otras cuatro. Y esa relación interior-exterior comienza a generar posiblemente otras maneras de aprender. Y en el método pedagógico específico que tiene este colegio, que es el método de Loris Malaguzzi, que es un método de enseñanza italiano que habla precisamente sobre experiencias, los niños aprenden viéndose entre ellos. El proyecto propicia relaciones visuales para que yo vea cómo aprende el otro y el otro mire cómo aprendo yo. Y a través del ver puedo comenzar a aprender diversos tipos de cosas. Aquí vemos cada una de las aulas. Esas aulas tienen unas cortinas que pueden cerrarse o abrirse. Esas aulas permiten que los chicos que están por fuera puedan tener relación con el interior y no son solamente cápsulas donde te imparten una educación específica. Son parte del juego, del brillo, de la translucidez. Esta imagen me gusta mucho por eso, porque uno no sabe qué es exterior o qué es interior en esta aula. Y el aula comienza a tener otras variaciones y otras condiciones. Esa idea de los corredores que existen todavía en el colegio, pero que terminan generando esa relación interior, que es lo que nos parece importante. Esto es un video que hacemos nosotros muchas veces para entender cuál fue la relación de la arquitectura con realmente los usuarios, cómo están viendo el proyecto. Y lo hacemos después de los proyectos. Tratamos siempre de entender qué piensan y qué dicen las personas. Pero aquí lo que me interesa es cómo el método de enseñanza de ellos desarrolló el espacio educativo. Libre que se presenta aquí, de los vidrios, de la naturaleza, que parece, o sea, es como una naturaleza encerrada, aporta muchísimo para el crecimiento de cada individuo. Las formas orgánicas de los círculos, de los salones, que hacen que fluya el tránsito, no hay como esquinas que te deprivan de ver de un lado hacia el otro, que los salones sean todos en vidrio, hacen que el niño no se sienta encerrado, sino que al mismo tiempo que esté dentro de su salón, se sienta que esté afuera, y también ayuda eso a que él aprenda a concentrarse
habiendo otras, como otros movimientos y otras cosas funcionando afuera del salón. Lo que me llama mucho la atención de este jardín es que es muy conectado con la naturaleza y con lo que uno vive en el día a día. Plantas, hasta los árboles, entonces los niños ven como que todo lo que pasa en las calles lo tienen todo aquí en un solo lugar. Hay mamás que dicen que este lugar no lo han visto en ninguna parte, inclusive de Colombia. Por su diseño, por su arquitectura, por todo como están hechas las cosas. La verdad es que no es el que me queda más cerca, porque tengo muchos jardines cerca, de más tradición, pero conocí este y la verdad es que quedé encantada tanto con su arquitectura como con su modelo de aprendizaje. La verdad es que no tengo nada malo de decir, estoy súper feliz aquí y creo que el mismo también es feliz aquí. El niño de hoy no es el mismo niño de hace un siglo y que nos invita a reflexionar y a transformar. El proyecto educativo de Baby Gym no puede ser inferior al proyecto arquitectónico que nosotros hoy tenemos. Entonces yo quería un espacio donde los niños tuvieran la posibilidad de entrar y salir como unos pequeños laboratorios donde pudieran encontrar las maravillas que te ofrece la naturaleza, los árboles, las flores, las plantas. Y quería que en el centro del colegio hubiera siempre árboles que pudieran darle sombra a los niños. Es tan novedosa, o tan innovadora más bien, la construcción. Es tan atípica cuando hablamos de una escuela, que la primera impresión de la gente es no saber y después preguntar, ¿pero qué es eso? Y se dan cuenta de que hemos convertido la transparencia en parte de nuestro currículo. Y en parte nuestra experiencia educativa, y que es un plus de la escuela, que tú puedas ver a través de todas estas capas. Baby Gym no tiene barreras reales. Si te das cuenta, estamos abiertos a la ciudad. Lo que nos divide, en realidad, son franjas de madera que te permiten escuchar la ciudad y que la ciudad entre. Muchos papás que llegan aquí, sobre todo, se sorprenden por la arquitectura del lugar. Qué hermoso, que ellos nunca habían visto un colegio así, pero sobre todo lo que más llama la atención es la transparencia, porque se siente uno libre, se siente uno que se descansa, que no hay presión de nada, que se siente tranquilo. Fíjense que aquí en este colegio, lo que termina, en este preescolar, lo que termina pasando es que de pronto la idea de eficacia, de conexión rápida entre un aula y otra no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es la experiencia que se construye entre ir de un aula a otra, en la transparencia, en las capas de vidrio que van produciendo. Entonces, con esto lo que quiero explicar es que esa idea de la hiperfuncionabilidad en cierto tipo de proyectos, como los educativos, no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es cómo el espacio ayuda a generar un método, un currículum, que era lo que explicaba el profesor cuando estaba hablando en la entrevista última que estuvimos viendo. Esa relación de poder disolver qué es interior, qué es exterior, de convertir en una experiencia el espacio para realmente aprender alrededor del espacio como un mecanismo que nos permite tener otro tipo de relaciones al interior. El tercer punto que voy a hablar es cuál es realmente la posibilidad de hacer una arquitectura, y sobre todo escolar, que no tenga que estar siempre terminada, que la arquitectura pueda ser como una planta, que tiene inteligencia, que permite que pueda crecer, que el proyecto pueda comenzar como con una semilla y pueda ir creciendo de diferentes maneras. Y ahí voy a explicar básicamente una idea que para nosotros es fundamental en el estudio, es cómo hacer arquitecturas que pueden crecer y ser adaptativas a través de ideas como el módulo y los sistemas. Más que una arquitectura acabada y cerrada, planteamos el desarrollo de sistemas abiertos y adaptativos, compuestos por módulos y patrones de asociación, capaces de adaptarse a las más diversas situaciones urbanas o programáticas. Es como una planta, tiene una inteligencia en sí mismo y está hecha de instrucciones o protocolos que uno puede definir cómo el proyecto va a ir transformándose en los próximos años a medida que le voy sumando piezas o sumando elementos. Estos son algunos diagramas de nuestros proyectos, de los cuales no voy a explicar todos, obviamente, por el tiempo, pero sí
digamos, si bien está hecha de esa idea, de una arquitectura hecha de piezas, de módulos que pueden ir creciendo. Voy a mostrar un ejemplo que para nosotros fue muy interesante, fue cómo después de las inundaciones que hubieron en el canal del dique en el 2010, quedó gran parte del departamento bajo agua y teníamos que rápidamente reconstruir los preescolares que se habían quedado debajo de agua y cómo construir nuevos preescolares. Y lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de módulos, piezas y sistemas, como lo que acabo de explicar, como si fuera un Lego. Lo que hicimos aquí, y lo que creo que es una cosa importante pensar en los colegios y en las instituciones educativas que van creciendo y que además los métodos de enseñanza cambian, es cómo pensar un edificio como un Lego, donde hay una infinidad de piezas y yo con el tiempo puedo ir poniendo las piezas y configurándolas de diferentes maneras. Este fue un proyecto donde desarrollamos 21 preescolares. En año y medio se construyeron los preescolares para poder, digamos, asumir de forma rápida esa condición. Aquí volvemos a esa idea de pensar una arquitectura que a veces puede crecer y que está hecha de piezas, módulos y que además puede configurarse de diferentes maneras. Lo que hicimos fue, y esta es una imagen que a mí me gusta mucho, aquí vemos algunos de los preescolares, estos son fotos aéreas de los preescolares construidos con la misma pieza y el mismo sistema. Pero en este caso lo que hicimos fue ir a las comunidades y definir la forma de los colegios con ellos. Desarrollamos tres tipologías, una alargada, una que yo llamo de flor y otra que es como en espiral. Y lo que hicimos fue cómo desarrollar un sistema que realizara talleres de co-creación con los arquitectos de los pueblos y con las comunidades para definir cómo se ponían las piezas, como jugando con un Lego en los lotes, y cómo poder construir esos 21 preescolares con la participación de las personas de los diferentes pueblos del Atlántico para que pudieran tener cierta relación con respecto a eso. Hicimos talleres de participación, se reconfiguraron y se definieron las formas de los proyectos con base en ese juego de piezas que estoy hablando. Entonces hicimos, digamos, esta es la planta de tipología abierta que produjo este tipo de proyectos. Son proyectos con muy poquito presupuesto, hechos con muy poco dinero, con cristanac, son lavables a punta de manguera y trapo realmente. Son proyectos públicos, por lo tanto, tienen muy poco dinero para poderse desarrollar, pero le pudimos dar a los más pobres un edificio digno y un edificio que pudiera tener múltiples funciones. Este es otro preescolar hecho con los mismos sistemas, pero con otra configuración. La configuración alargada que se puede adaptar a, en este caso en un lote inclinado o a una situación mucho más plana. Aquí vemos las condiciones reales de los barrios donde estuvimos trabajando y tenemos la configuración de estrella que nos permitía, digamos, desarrollar sus espacios alrededor de estos elementos. La forma de cada uno de los módulos que compone el sistema está prevista para que al interior del ADA puedan pasar la mayor cantidad y diversidad de situaciones o de acciones que se puedan dar. Esto hizo parte de todo el proceso de reconstrucción de colegios y viviendas que quedaron después del canal del dique en ese sentido. Son proyectos prefabricados de alguna manera, con un sistema de durapanel en concreto lanzado y ese cristanac como elemento de acabado final, como vemos aquí. Son como pequeñas estrellitas y cada colegio iba configurándose dependiendo de las condiciones del lote o de lo que podía ser en general. Cuarto punto que quiero poner sobre la mesa es un poco la idea de cómo los edificios educativos deben ser condensadores sociales.
cómo pueden multiplicar su uso, cómo pensar en una idea de una escuela abierta. ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen los espacios educativos y sobre todo cuando son públicos en la construcción de comunidad y en la construcción de ciudad en ese sentido? Entonces, ¿cómo cambiar de espacios cerrados? Y la mayoría de los colegios nuestros son unos muros que no dejan tener ninguna relación interior y exterior para convertirse en espacios sostenibles para el diálogo y el empoderamiento de las comunidades. ¿Cómo puede haber participación de la comunidad en el uso de estos espacios para que estos espacios educativos no solo sirvan para educar, sino sirvan también como condensadores sociales, elementos que permiten otro tipo de actividades al interior de eso? Para eso pensamos, y casi todos los proyectos que he mostrado los podría explicar en una de las categorías o en la otra. O sea, estas categorías no son solamente de ese proyecto. Todos los proyectos se definen dentro de esas cinco categorías que he querido definir al inicio de la conferencia. Es entender cómo podemos hacer escuelas abiertas a la comunidad. Voy a mostrar un colegio que hicimos público ya hace un tiempo. Este proyecto además hace parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York y fue escogido por el curador como un ejemplo importante de arquitectura para ser parte de esa, de la colección permanente. Y lo que sucedía en este proyecto era cómo desarrollar un proyecto que pudiera tener dos condiciones, una pública abierta a la comunidad y otra que pudiera ser más controlada, que eran las aulas. Entonces, es un sistema, como lo que he venido hablando, que son arquitecturas que pueden crecer, pueden ser adaptativas, y lo que hacíamos era generar un óvalo, y todo lo que estaba al interior de alguna manera pertenecía a los niños, y eran las aulas de clase, que además están dispuestas de una manera muy específica para que pueda haber un poco esa idea de correr alrededor de o entre las cosas y generar la mayor cantidad de subespacios que permitieran que los niños pudieran tener una escala mucho más cercana a toda esa condición de motricidad fina que para ellos es importante. Y todo lo que estaba al exterior del óvalo tenía que ver con las cosas que podían tener un valor público como tal. Entonces, el edificio entero tiene una función pedagógica, como explicaba ahora, hay una manera específica de recorrer el colegio que permite, digamos, fracturar y generar mucha diversidad de pequeños espacios para que los niños se puedan encontrar al interior y se puedan apropiar y tener todo el desarrollo que tiene que ver con motricidad fina, motricidad gruesa, con el caminar, correr, con todas esas condiciones que son importantes para la parte cognitiva de un niño. Esta es la maqueta del proyecto. Esta zona que está aquí era lo que yo hablo, que pertenece a lo público, entre comillas, y esto es lo que tiene que ver con el preescolar como tal, que son todos esos subespacios. Otro tema fundamental era cómo hacer que los niños de un preescolar pudieran tener una relación con el exterior. A los niños les encerramos, no los dejamos ver la ciudad, no les negamos su condición de poder tener relación con el exterior. Entonces el proyecto producía una idea de un óvalo que era relativamente transparente al exterior, pero controlado. La gente podía entrar a este patio que estoy señalando, entrar al comedor comunal, poder tener zonas para cine y los niños podían estar de manera paralela estando en la clase. La manera de recorrer los salones es esta especie de recorrido sinuoso que va armando los subespacios que he tratado de explicar. Esta es la imagen del proyecto. Esto es el óvalo donde están todas las aulas como si fueran dados botados. Y esta imagen me interesa mucho. Este colegio está hecho 2 años antes con el mismo presupuesto con que está hecho este preescolar. Y la diferencia es radical. Aquí a la ciudad lo que le deja este colegio es un gran muro. Aquí lo que nosotros hacemos es generar un borde permeable que permite que esa condición se dé. Esto es un proyecto público hecho con muy poquito presupuesto también, y esta zona, que es la zona intermedia, permite que la comunidad entre, lo pueda usar de una manera específica, y aquí se puede cerrar para que esta zona interior del óvalo, los niños puedan tener sus aulas para educarse y para jugar. Habían otra serie de temas más, de seguir las huellas, de producir sombra, pero esa idea de un preescolar, que el cerramiento estuviera al borde también del colegio, pero que también le generáramos a la ciudad espacios públicos. ¿Cuál es ese rol de la arquitectura pública que tiene que multiplicar sus usos? Un preescolar tiene que servir para que la comunidad se reúna, para que pueda haber teatro, para que pueda haber productividad. Hay que multiplicar los usos. Ahora estamos terminando un proyecto en la concesión vial de Pacífico 2, que es un centro de operaciones típico de una concesión que se convirtió en centro comunitario. ¿Qué estamos buscando con esto? El simple hecho de levantarlo en unos pilots, armamos un mercado comunitario, un centro de acopio, aulas para la comunidad. Las carreteras pasan y no le dejan mucho a estas comunidades pobres. ¿Cuál es ese rol de lo público que tenemos que darle a las comunidades en las cuales hacemos proyectos?
el proyecto de Puente Iglesias y La Pintada es un proyecto que busca un poco lo mismo que este preescolar, cómo multiplicar el uso para que pueda haber mayores condiciones dentro de esa construcción. Imágenes de ese proyecto hecho en un concreto claro, con materiales relativamente baratos. Ahora voy a terminar con un quinto punto importante en lo que yo considero que es el repensar o pensar la arquitectura educativa o la arquitectura más allá de hacer proyectos que sean muros, puertas y ventanas, que entender que ahí hay algo más y que el espacio en sí mismo produce cosas. Cuando hacemos arquitectura, no solo hacemos, ponemos un ladrillo sobre otro, sino que definimos una manera de habitar y construimos unas relaciones. Y en el caso específico del espacio educativo, tiene que ver con el juego, con la lúdica, con la humanidad, con otra construcción que trasciende el simple hecho de ser puertas y ventanas que están más allá. Es que nosotros construimos esa idea del tercer profesor. Voy a hablar de dos espacios fundamentales, que es el espacio vacío, como lugar de construcción de la vida social, que tiene que ver con el juego. Y voy a explicar un proyecto que es el Colegio Helvecia, que terminamos hace poco, y el aula como lugar de la indeterminación, ese valor que debe tener el aula. El aula no es y no puede seguir siendo una educación prusiana de un profesor con una serie de alumnos, donde se le imparte unos elementos para memorizar. El aula tiene que ser un elemento que debe cambiar constantemente de configuración para que así sea. Esto tiene que ver mucho con el interés nuestro sobre la investigación del pueblo. Esto es una silla en una feria en Milano, que sirve para sentarse y ver conciertos, pero que produce eso. Y lo que produce realmente es la interrelación de una familia a través de jugar y convertir la silla, que en sí misma permite que esto se dé, en una especie de elemento lúdico. Cómo la arquitectura propicia formas de comportamiento. Y este es un ejemplo bastante importante en ese lugar, en ese sentido. El espacio vacío como lugar de la construcción de la vida social. ¿Dónde se construye la vida social? Los corredores, los halls y demás son parte de la vida social en una escuela y además son la prolongación del espacio educativo. Ahí también se aprende, ahí también se construye aprendizaje. El valor del juego, que es lo que voy a tratar de mostrar en este proyecto, radica en la construcción de momentos de interacción capaces de detonar relaciones humanas diferentes a las determinadas en el espacio cotidiano. Y en ese vacío se produce una cantidad de cosas. La estrategia del proyecto, por lo general nuestra, es multiplicar y poner en contradicción el elemento organizador, que es el corredor, para ir más allá y poder descubrir otras formas de relacionarnos en el espacio vacío. En ese sentido, nos interesa la idea de diversidad, discontinuidad, sorpresa, y alrededor de esto entender las nociones de aprendizaje.
Voy a mostrar un colegio que además era muy difícil porque era un colegio que era monumento, el proyecto, el Colegio Helvecia es monumento diseñado por Schmidt hace ya varios años, y teníamos que ampliar el colegio y además teníamos que reforzar una parte del colegio que no podía seguir en pie y que había que demoler, que no era monumento, que había que restituir, como dice Rodolfo, y había que trabajar con esa arquitectura. ¿Cómo hacer una arquitectura? Que lo que está en rojo en esta imagen es el colegio de conservación arquitectónica. ¿Cómo hacer un colegio que pudiera ser lo más sutil posible, pero que generara otras maneras de utilizar el espacio relacionándose con lo que había? Había el colegio, que es las líneas rojas, y había una biblioteca hundida que había hecho Alejandro Sokolov, que era como la base de donde arrancamos el proyecto. Lo que hicimos fue hundir y hacer un patio interior que se bajaba al nivel de la biblioteca que ya estaba construida, que estoy señalando, y a ese elemento le íbamos sacando un poco esa condición de brazos o de elementos que se movían en el espacio desarticulados, y al cual lo que hicimos fue traer el verde y ponerlo encima. Entonces, lo fundamental en este colegio es pensar que la cubierta del colegio se vuelve en un gran lugar de juego. Yo puedo venir corriendo por el patio, subir por la rampa y correr por los techos. Posiblemente todas esas cosas que no nos dejaban hacer los papás chiquitos, que era subirse al techo, botarse del tercer piso al primero por una rampa o por una cuerda, pues eso se puede hacer en este colegio. Y habían unos pequeños volúmenes que se superponían sobre esa especie de grandes terrazas verdes que se vuelven rodaderos, etcétera, que eran las aulas especiales de música, teatro, en donde podían extenderse al exterior para producir esas condiciones. Esta es una imagen aérea del proyecto, estoy señalando todo lo que es el colegio antiguo y cómo este otro colegio, aunque hace parte de esa estructura, tiene una condición contemporánea sin desarticular la condición. Aquí vemos todas esas cubiertas verdes por donde yo puedo correr, esa relación del colegio con el colegio nuevo y el vacío, digamos, que era todo el tema que queríamos desarrollar en el colegio. El colegio tenía una cosa clara con respecto a las aulas, cómo las quería, pero lo más interesante era cómo multiplicar los lugares de reunión, armando la mayor cantidad de subespacios a manera de dicho de lugares de encuentro. Entonces, el vacío de las circulaciones se volvió el tema del colegio. La cubierta para correr, para rodar, para botarme por un rodadero. Y esa idea de tener las aulas no necesariamente puestas alrededor de un corredor, sino desarticuladas para construir todos esos subespacios de apropiación. Esa imagen de todos estos espacios que van permitiendo armar diversidad de formas de uso en el colegio como tal. Esto es la parte de la biblioteca que ya existía, le cambiamos el piso, le pusimos muebles, lo volvimos doméstico, generamos toda esta cantidad de pequeños nichos al interior del colegio donde pudieran haber otro tipo de relaciones. Entonces, el proyecto realmente es una estructura lúdica para que los niños corran por el techo, brinquen entre mallas, encuentren formas alternativas para moverse en el espacio. Nichos para esconderse, patios de hamacas, planos inclinados que permiten rodar del techo al primer piso y un espacio abierto al juego y a la interpretación. En ese sentido, obviamente tenemos todas las medidas de seguridad, barandas mucho más altas de lo normal, para que cuando corro en el techo a ningún niño le dé ganas de botarse del tercero al primero, pero se pueden botar por ese tercero al primero de otras maneras. Ahí vemos las rampas que me suben a las diferentes partes del colegio. Esto es primaria y bachillerato. Esa idea de tener las cubiertas como el lugar de encuentro y de generar todas estas burbujitas donde van generando esto. Esta imagen muestra esa idea de pequeños grupos, nichos donde me voy encontrando y voy construyendo otras cosas. Esto es el rodadero que me permite botarme de la cubierta al primer piso, donde los niños convierten el subir y el bajar en parte de una construcción.
Entonces es un proyecto que además lo que hace es, yo lo digo con cierto humor, porque es como hacer lo que mi mamá de verdad no me dejaba, subirme al techo, brincar, bajar de un piso a otro para llegar rápido a la tienda por el rodadero, subir de un aula, del primer piso a través de un muro de escalar para llegar primero al aula. Todas esas cosas que hacíamos de niños y que de alguna manera, de forma inconsciente, están ahí en estos proyectos, porque también de forma un poco más precisa nosotros vamos transmitiendo nuestras experiencias de necedad, como decía yo, en el colegio, y que van permitiendo que estos colegios se vuelvan mucho más divertidos de que ser simplemente corredores y aulas. Imágenes de esa idea, de ese proyecto, que está hecho en un canal de vidrio que se llama UGLASS. Además permite un mantenimiento muy fácil, es simplemente lavarlo y pasarle trapo, entre comillas. Y bueno, voy a terminar con un tema que para mí es un poquito más técnico, es la importancia del aula en el espacio educativo. El aula no es un espacio cerrado, no es un espacio que tenga que tener cuatro sillas y un profesor puesto adelante. Tiene que ver con esa idea de cómo construir espacios flexibles, adaptables en la condición del juego. En un proyecto que hicimos para el Colegio Anglo, que no terminamos haciendo, toda la estructura y todo el approach era cómo hacer un edificio en el cual las aulas la configuraran los alumnos con los profesores el lunes. Dependiendo de lo que iban a aprender durante esa semana, los muros y las piezas que componían, que eran paneles móviles y flexibles, permitían configurar mi aula dependiendo de lo que yo iba a enseñar, entre comillas, o de la dinámica que se iba a generar en el aula. En ese sentido, me parece que las aulas tienen que convertirse en elementos mucho más flexibles. Parecido a esta instalación de Nicolás París, en donde casi que yo puedo mover las banquetas para producir lo que yo quiero. Un espacio que es capaz de convertirse en cualquier otra cosa y no necesariamente en cuatro paredes, un muro con un profesor detrás y un tablero. La configuración de un aula debe permitir tener diversidad y discontinuidad espacial. No todos los niños aprenden de la misma manera. Las aulas deben permitir que esa diversidad de formas de aprendizaje se pueda dar. Para poder definir ambientes diversos al interior, definiendo espacios de uso continuo y de forma paralela que permitan ambientes de enseñanza diversos. Los niños van cambiando, sobre todo los de primera infancia, van cambiando mucho
su manera de aproximarse al espacio. Cuando llegan por primera vez a un aula, buscan el espacio más chiquito y se van apropiando de ese espacio poquito a poco. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va construyendo un espacio educativo. Como un espacio puede ser esta otra instalación de Nicolás, que es un muro hecho de estas piezas como un Lego que se pueden botar al piso y configurar otras maneras de aprender en el sentido del espacio. Voy a mostrar esto, un colegio que es el Colegio de la Enseñanza en Río Negro, que no se ha construido y que básicamente es un anillo que permitía, además estaba la biblioteca, había un edificio, un edificio de conservación en el centro importante, y todas estas capsulitas son las aulas. Las aulas conforman como si fuera una teoría de conjuntos, grupos que se van uniendo y que permiten abrirse, cerrarse, expandirse, contraerse, y saber que el aula puede cambiar muchísimo, que estas tres aulas se abren en un espacio central y de pronto las tres se convierten en una sola gran aula, en un espacio que permite toda esta capacidad de unir un lugar con el otro y además de ser transparentes, como en el preescolar de Baby Jean, donde los niños se logran ver, pero que yo puedo cerrarlas con unos paneles y volverla oscura si necesito hacer una proyección. Toda esa diversidad y esa composición de entender en las aulas como tal. Estas son imágenes de ese proyecto que era bastante transparente. Y aquí voy a explicar de manera muy, de pronto es muy arquitectónico, pues cómo un aula de preescolar se puede cambiar, le puede salir de un muro detrás de la curva y convertirse en tres espacios diferentes para tres actividades de aprendizaje diferentes. O en un aula de secundaria donde das dos niveles diferentes de matemáticas para los que están más atrasados puedan alcanzar a los que están más avanzados. O sea, esa noción de cambiar el uso del espacio constantemente. Y como en un aula media puede convertirse en un gran salón de forma clásica de tablero, que también a veces hay momentos de enseñanza de esa medida, como un laboratorio se convierte en una gran sala de juegos. Esa versatilidad de los diferentes espacios para convertirse en muchas cosas. Y ahí viene un tema que nosotros experimentamos mucho en los colegios, que es cómo desarrollar paneles flexibles, ya sean tipo cortina, tipo de paneles que puedan cambiar el espacio y configurar diversos espacios. Voy a mostrar un proyecto para terminar, un pequeño vídeo, que además creo que los vídeos es la mejor manera de explicar la arquitectura porque entendemos cómo se usa el espacio. Si no, se vuelven casi que objetos para ser fotografiados. Es una instalación que hicimos en la Universidad de Virginia, en un edificio de Stephen Hall, precisamente, que va a dar una charla con ustedes en el próximo mes, si no me equivoco, y lo que hicimos fue desarrollar un sistema de paneles movibles que la gente iba usando y cambiando para trabajar en el interior de ese espacio. Era un centro comunitario de cómo invitar a la gente de las comunidades negras y las comunidades más pobres de la universidad para generar aprendizaje. Con esto termino. Básicamente lo que quería realmente poner sobre la mesa una manera de pensar y hacer arquitectura en el cual el valor no está solo en sí misma,
sino en que propicia en términos de adaptabilidad, cambio, el espacio en sí mismo como un mecanismo que propicia formas de comportamiento. El valor de la arquitectura no está solo en ser eficaz y funcional, está en lo que construye como condición humana, humanidad, proximidad, confianza. Y creo que ante la crisis del COVID, lo único que nos queda después de esta pospandemia es construir más comunidad, más confianza y más proximidad. Bueno, pues muchas gracias, Giancarlo, como siempre, por esta presentación tan inspiradora. Prácticamente yo la nombraría como un homenaje a la educación y cómo se debe proyectar la arquitectura pensada en educación como tal. Entonces, pues muchas gracias. Muchos de los mensajes que hemos recibido es muy de inspiración. Le recordamos a todos los seguidores que nos pueden enviar las preguntas a través del YouTube o el Facebook Live y para poder ser transmitida a Giancarlo. Yo tenía una primera pregunta, Giancarlo. Para ti, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura, además de ser para mí específicamente un acto de entusiasmo y de emoción y del placer de hacer las cosas, que creo que eso es como en una condición mucho más personal, para mí la arquitectura es una forma de construir pensamiento y de construir bienestar hacia los demás. La arquitectura es un dispositivo que permite construir formas de habitar, y eso es lo que para mí realmente me interesa, entenderla más como eso también, como construcción de pensamiento. La arquitectura no es solo saber el oficio, solo saber construir y saber resolver los problemas del oficio como tal, es entender que aquí estamos construyendo algo más que trasciende el simple hecho de hacer edificios. Cuando tú hablas, Giancarlo, de que la arquitectura cataliza ambientes, ¿tú qué quieres decir con esa expresión? Yo creo que de cierta manera toda la charla estaba alrededor de esto, como el último video del proyecto en la Universidad de Virginia, de Commonwealth, que es como a través de una serie de pequeños paneles logramos que toda esa comunidad interactuar y cómo podían hacer pequeñas reuniones, cómo podían generar esa fiesta que vimos al final, o cómo podían haber talleres y cómo ese espacio se volvía de alguna manera casi un juego, un juguete para transformar en las condiciones del espacio. Eso es catalizar, eso es propiciar, que es lo que llamo yo, es como generar, propiciar, producir en términos de, no específicamente de eficacia y productividad, en términos de construcciones humanas, de relaciones humanas. Tú, Giancarlo, que has trabajado en proyectos, yo diría, en muchos países internacionales, en Colombia, ¿cómo ves esa diferencia de la arquitectura latinoamericana versus la arquitectura de otras partes del mundo? La fuerza que tiene la arquitectura latinoamericana, ¿cómo la ves en ese ámbito de arquitectura mundial? Creo que hay varios temas en la pregunta en general, pero uno, obviamente la arquitectura responde a unas condiciones específicas, en el caso nuestro posiblemente de condiciones climáticas. Nosotros tenemos un clima maravilloso, podemos hacer muchos proyectos que mostré sin barreras y sin divisiones. Esta mañana tenía una conferencia para Casabella en Italia dentro de un evento importante que es el Web 2020, y hablábamos de eso, de cómo mucha de esta arquitectura en Europa sería muy difícil de hacer por las condiciones climáticas como tal. Pero también el rol de los arquitectos es muy diferente en sociedades como Europa, o en una sociedad como la americana en Estados Unidos, o nosotros. En Europa el arquitecto tiene un rol mucho más importante en todo el proceso de hacer el edificio. Y hay una situación que a uno le dicen, usted es el arquitecto de tal proyecto. Resulta que uno es el diseñador de tal proyecto. Nosotros diseñamos proyectos, nosotros no construimos proyectos, en el caso mío. Y muchas veces, entonces, lo que termina pasando es que creen que el arquitecto es el responsable de absolutamente todo lo que termina sucediendo en un edificio. En Europa, el arquitecto sí va hasta el final, y el arquitecto tiene una figura muy importante en la construcción de los proyectos, es que se vuelve lo que en Colombia llamamos el interventor. El arquitecto es quien revisa y define las calidades constructivas, y de esa manera se responsabiliza que porque lo que haga el constructor quede bien hecho. En nuestro país el rol del arquitecto termina en la entrega de los planos, porque tenemos una cosa que se llama supervisión arquitectónica, que en Europa se llama la dirección artística, que es básicamente pues, el arquitecto pataleando para que le hagan lo que él quiere, pero que al final
al constructor y el interventor hacen lo, de alguna manera lo que les parece. La interventoría además es un tema bien extraño porque solo existe en Colombia y en Centroamérica, en Europa, en Sudamérica no existe como tal. Entonces, ahí hay otras formas también de entender el oficio. Hay un oficio en Estados Unidos donde lo privado prima sobre lo público. En Europa lo público tiene un rol diferente. En el caso nuestro, vamos y venimos. Somos a veces más privados, a veces más públicos. Pero va cambiando mucho, Mauro. Yo veo que, como lo dije, digamos, en al inicio del conversatorio, tú eres uno de los arquitectos colombianos en este momento, de colombianos contemporáneos, con más reconocimiento internacional. Pero hay un punto que en la presentación que tuvimos con Preston Scott Cohen, que también es uno de esos arquitectos que ha estado en varios museos exponiendo sus maquetas y sus obras. ¿Cómo es la experiencia o cómo hizo Giancarlo o el equipo de Mazanti para llegar a poder ser un expositor exponer su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York? Hombre, yo creo que está hecho a través de los proyectos que hemos ido haciendo, de posiblemente un proyecto que es muy importante, pero yo llegué a un poco a dar clases en las universidades americanas de rebote. A mí me invitaron a dar una conferencia en Princeton. Yo me había negado a aprender inglés de alguna manera. En mi casa todos hablaban inglés. Yo no quería aprender inglés y no me interesaba aprender inglés por motivos, cualquier otro motivo. Pero cuando yo llegué a Princeton, di una conferencia que me tuvieron que traducir. El decano me dijo, ¿por qué no se viene de profesor un semestre? Y yo fui de profesor un semestre sin hablar inglés, aunque tenía un asistente al lado que me iba traduciendo, y yo la única palabra que sabía decir más o menos era trigger, que es propiciar y propiciar y tal. Y a raíz de ese curso comencé a dar clases en otras universidades. Eso fue haciendo, digamos, que los curadores de los museos entendieran mi obra y la vieran más allá que lo que decía ahorita. O sea, la fuerza de por qué estoy en el MoMA o he estado ahí es porque lo que yo construyo como arquitectura trasciende el simple hecho de hacer el edificio, porque detrás hay una posición específica. Las conferencias no son mostrar proyectos, las conferencias es construir un discurso arquitectónico que explique qué es lo que se quiere generar o hacer en la arquitectura, y eso es lo que yo le llamo construir pensamiento. La obra en sí misma es una forma de construir pensamiento. Entonces, de ahí fuimos pasando, ya aprendí a hablar un poquito más de inglés. Cuando llegué a Harvard hablaba una gotica más, todavía necesitaba ayuda. Después estuve en UPenn y después estuve 4 años en Columbia, al cual ya al final me agoté profundamente de ir y venir, porque seguía teniendo el estudio en Bogotá y fue agotador. Pero ha sido una experiencia maravillosa de vida. Me la paso viajando, me la paso conociendo lugares, gente. Preston Scott Cohen era profesor en Harvard cuando yo daba clases allá. Yo la verdad me disfruto mucho esta vida de dar clases y de aprender a través de las clases. Creo que para un barranquillero es más fácil aprender a hablar inglés. Entonces yo creo que no se te dificultó dar, porque he estado con varias personas que han estado en tus clases y dicen que realmente son una maravilla las clases que dictas en estas universidades. ¿Cómo ha sido esa experiencia de dar clases, digamos, de estar en la academia en los últimos años, y cuál es el aporte que te ha dejado en el equipo de Mazanti, en tu vida laboral? Para mí no hay mucha diferencia entre la enseñanza en la universidad y la vida laboral. Las dos construyen exactamente lo mismo. Implica pensar en teoría, investigar. O sea, el hacer arquitectura no es para mí lo mismo que pensar hacer arquitectura. Entonces, la universidad se vuelve un centro de alimentación para lo que pienso, para lo que hacemos. Aprendo cosas de otros profesores. Invito a otros profesores colombianos. Muchas veces en Harvard invité a un arquitecto joven colombiano, en Princeton tenía un asistente. O sea, trabajo de la mano con otros, y esa idea de trabajar de una manera más horizontal y de aprender para mí es importante. Yo creo que el ejercicio de la enseñanza no dista mucho del ejercicio de pensar hacer arquitectura de forma profesional. Todos tus proyectos son proyectos inspiradores. Uno no ve un proyecto en el currículo de Giancarlo que diga, uy, pero ¿a qué horas hizo este proyecto? Todos los proyectos se ven que detrás tiene, que se han gozado el poder hacer el proyecto. Pero ¿cuál es ese proyecto, Giancarlo, que tú consideras el proyecto soñado? El proyecto que
todavía no ha llegado, pero es un proyecto que quisieras que llegara a tu taller o hacer ese proyecto. A mí todos los proyectos me parecen emocionantes. A mí hay una cosa que me gustaría, a veces pienso que me gustaría, otras veces me asusta, es trabajar con presupuestos abiertos. Yo trabajo con presupuestos, si ustedes miran, creo que exceptuando el proyecto de Baby Jean, los demás proyectos, un poquitico el Helvecia, son proyectos públicos con muy poquitos recursos. Entonces a veces me hace falta dinero para poder lograr otras cosas en los proyectos. Pero también me asusta porque a veces no sé qué más podría hacer con toda una cantidad de recursos. Entonces es como una dualidad un poco ahí. Pero a mí el proyecto que más me interesa es el que tengo en la mesa en este momento, el que me genera emoción. Los proyectos van pasando y van, digamos, generando emociones que después aparecen otras porque hay un nuevo proyecto. Una cosa muy bonita de la arquitectura es que no es un oficio que, aunque uno hace, entre comillas, objetos, materiales, hace materialidades, cada proyecto le implica una investigación diferente. Cuando hicimos la Fundación Santa Fe, en la ampliación de la Fundación, el nuevo edificio, tuvimos que entrar a entender qué era un espacio que ayudara a sanar, qué significaba poner en la mitad un jardín, en la mitad de un hospital y que produjera otro tipo de cosas. Entonces, cada proyecto es una investigación en sí misma dentro de un discurso más amplio y más global. Pero aprendemos muchísimo. Hacer un centro de memoria, pongamos, implica aprender sobre el conflicto en Colombia. Todo ese tipo, o sea, la arquitectura tiene esa cosa maravillosa que cada proyecto te va enseñando otra condición. Ahora estamos haciendo un proyecto donde estamos tratando de entender cómo hacer un colegio basado en el caminar, en una cosa que Aristóteles llamaba el método paripatético, que era enseñar a través del caminar y no necesariamente desde el aula. Ok, bueno, nos han mandado muchas preguntas, Giancarlo, de los diferentes seguidores. Una pregunta que nos envían: ¿crees que se debe reevaluar o repensar la arquitectura educativa en la situación de pospandemia? Yo creo que hay dos maneras de entender la pospandemia. Y creo que van a haber dos caminos específicos. Yo creo que van a haber unos caminos basados en el miedo, que va a significar básicamente pensar en arquitectura del aislamiento, de la distancia, arquitecturas que van a, digamos, a valorizar la diferencia entre la gente, entre comillas. Y creo que hay unas arquitecturas que son, yo creo que las llamadas a repensar, que tienen que ver con las condiciones de comunidad. A mí hay un tema que me ha llamado mucho la atención en la pandemia. Yo vivo en un conjunto de 5 edificios donde casi ninguno de un edificio a otro nos conocíamos. A raíz de la pandemia estamos sembrando flores, sembrando cosas, hay actividades, los niños están haciendo actividades. O sea, la construcción de lo comunitario, de un mundo para ser compartido, próximo, basado en la confianza, creo que va a ser lo fundamental y que tenemos que volver a repensar, porque esto nos ha llevado a repensar condiciones del origen nuestro y de cierta esencialidad. Le tengo mucho miedo al miedo con la cual se van a enfrentar a hacer arquitecturas, digamos, basadas en el reconocimiento facial. Entonces, la arquitectura tiene cámaras que reconocen facialmente la gente, donde desaparece un poco la independencia, donde tú no puedes tocar absolutamente nada por el miedo al contagio. Si hay pospandemia es porque ya no hay contagio. Lo que tenemos es que construir otra condición. Entonces, durante la pandemia tenemos que asumir una cantidad de distanciamientos, pero la pospandemia lo que debería hacer es unirnos como comunidad y como construcción social, al más allá del simple hecho de construir mecanismos que hagan que podamos ser un poco más eficaces en los términos de asepsia y demás. Ok. Otra pregunta que nos hacen, Giancarlo, es: ¿por qué los concursos públicos de arquitectura son claves y necesarios para la sociedad? A ver, ese es un tema que a mí me parece súper importante. Colombia es, a nivel latinoamericano y posiblemente mundial, un ejemplo de cómo se hace contratación a través del concurso público y anónimo de arquitectura. Las grandes obras de arquitectura del mundo se hicieron así: la cúpula de Brunelleschi, el Congreso Nacional. O sea, desde hace muchísimos años los concursos son el mecanismo que premia al mejor diseño. No escoge al arquitecto, porque aquí cuando hay un concurso no se escoge al arquitecto, sino se escoge al proyecto. ¿Cómo es un concurso de arquitectura y por qué somos ejemplo? En Latinoamérica tenemos 80 años de estar haciendo concursos públicos y anónimos. Se han ido, cada vez son menores, cada vez te piden los concursos más, a más velocidad, y en Colombia sería una tristeza que desapareciera esa tradición que muchas veces los gobernantes no saben que existe. Un concurso público es
organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde se escogen jurados arquitectos, donde no interviene ni el político ni el alcalde para escoger un proyecto de arquitectura, porque aparecerían otras visiones. Esos arquitectos que van a escoger el proyecto lo que hacen es revisar unos dibujos, que por lo general son 5, que tú mandas de forma anónima, se pone un código y este grupo de expertos, que además son muy diversos, los escogen. Tiene que ser un arquitecto escogido por la alcaldía, un arquitecto escogido por la SSA, un arquitecto escogido por la institución, hacen una discusión y escogen el proyecto arquitectónico que consideran ideal. ¿Eso qué genera? Genera desarrollo. Si yo soy capaz de escoger la innovación en el proceso, porque los concursos están hechos para innovar, para proponer nuevas cosas. Ahí radica el futuro de los jóvenes. Es un acto democrático de escogencia. Ahora que hablamos tanto de cómo generar transparencia en los modelos de contratación pública, tenemos un modelo que es el concurso de diseño arquitectónico, que está por ahí metido en la ley de contratación pública del país, pero que no somos conscientes que si eso fuera obligatorio, habría trabajo para todos los arquitectos diseñadores y no unir diseño y construcción, que son dos cosas completamente diferentes, porque seguimos, y lo explicaba ahorita, hay un malentendido en pensar que el arquitecto diseña, construye, hace la puerta y pone, y además pone la luz, entre comillas. Los arquitectos diseñadores diseñamos, y hay otras personas que construyen, y son dos estructuras diferentes. Ok, una pregunta que nos manda Andrés Trivino. ¿Cree usted que es posible romper barreras como seccionador social a través de la arquitectura? ¿Cómo lo haría? Sí, yo creo que la arquitectura tiene un poder de transformación social muy grande. Toda la modernidad se basó en esa idea de una arquitectura que era capaz de hacer inclusión y transformación social. No la hace ella sola, debe estar, digamos, articulada con políticas públicas precisas, como se ha hecho en algunas ciudades de Colombia. Nosotros también hemos sido ejemplo a nivel mundial, sobre todo Bogotá y Medellín, en algunas épocas, a nivel mundial en las grandes universidades, como ejemplo de cómo construir transformación social. Y se nos ha olvidado. Al interior de Colombia no hemos sido conscientes de lo importante que han sido estas ciudades en la transformación. Y posiblemente una Bogotá hace 20 años, una Medellín no hace tanto, pero en los discursos de las universidades, tanto Bogotá como Medellín han sido símbolos de transformación. La pregunta que nos manda Lili, Giancarlo, veo que la arquitectura piensa en los grandes y en los pequeños. Los espacios, la pubertad y la adolescencia no encajan con los procesos psicosociales. ¿Cuál sería su visión y la recomendación? Yo creo que hay suficiente, digamos, literatura para lo que son preescolares y para los niños adolescentes también. Hay mucho trabajo en adolescencia, en el espacio educativo o en el espacio para los jóvenes. Adolescencia es palabra que no me gusta porque si adolecieran de algo, pero digamos que los jóvenes que están en desarrollo, en construcción, de alguna manera, en eso hay mucha información y posiblemente lo del currículum oculto, la manera de empoderar a los jóvenes para que puedan transformar el espacio, y los jóvenes tienen mucha fuerza. Donde hay mucho menos investigación y donde me estoy centrando es en entender el espacio universitario. El espacio universitario es un espacio que no ha llegado a tener una reflexión profunda de cómo puede ser un espacio que permita generar emprendimiento, asociaciones de productividad hacia el exterior. Hay muchas cosas que están ahí para investigar. Giancarlo, ¿cómo ha sido tu experiencia con esta pandemia, el trabajo en tu oficina? O sea, el equipo de Masanti, ¿cómo está funcionando? Cuéntanos un poquito cómo es ese concepto de la oficina del equipo de Masanti, cómo está operando en este momento con esta cuarentena en que estamos sometidos hace más de 3 meses. A ver, nosotros veníamos, bueno, por un lado, yo creo que hay cosas que no va nunca a resolver la parte digital. Yo creo que hay un profesor italiano que se llama Nuccio Ordini, que hable claramente que, digamos, en los términos de educación, un buen profesor te cambia la vida. Un buen sistema de conexión no te va a cambiar la vida. O sea, tú necesitas esa vivencia con el profesor para que te cambie la vida. Pero a nivel del estudio hay dos temas. Uno es que los proyectos que vienen andando fluyen fácilmente a través de la conectividad, de lo digital, etc. Los proyectos que están naciendo implican un esfuerzo mayor. Nosotros hemos trabajado en dos sistemas, con el computador para vernos y con las tablets para dibujar. Entonces vamos dibujando y hablando. Es un ejercicio bonito, más una conferencia podría ser muy bonita con el tablet abierto,
y con el computador puesto ahí. Entonces uno va dibujando porque los arquitectos necesitamos dibujar en ese sentido. Y también veníamos ya en un proceso de desarrollo de conectividad porque tenemos un pequeño estudio abierto en Madrid que nos permite comenzar, o sea, yo viajo mucho, entonces trabajar a la distancia se ha vuelto, digamos, parte del desarrollo. Pero hemos aprendido muchísimo. Yo creo que se puede y se pueden hacer muchas cosas. Yo por ahora mi oficina seguirá trabajando virtualmente. De vez en cuando hay que ir a imprimir algún documento. Una pregunta que nos sale Jerry Castillo. ¿Cuál cree que es el futuro que le depara la arquitectura de Colombia? Si existen concursos, seguramente habrá un desarrollo y una innovación importante. Si los proyectos no se dan a través del concurso, posiblemente entremos en una etapa de crisis sobre arquitectura. Pero la arquitectura colombiana es muy valorada a nivel mundial. Tiene una tradición de ladrillo increíble que hay que tratar de seguir manteniendo, pero creo que también hay que ajustar ciertas cosas que tienen que ver con los modelos de educación que están recibiendo los chicos. ¿Tienes algún libro, Giancarlo, para recomendarle a algún arquitecto, a los arquitectos en formación? ¿Qué libro le recomendarías? Mire, acabo de hacer un ejercicio a raíz de la pandemia maravilloso que me tiene feliz. Yo tengo una biblioteca que he cuidado y curado por años. Tengo más de 4.000 libros. Y entonces, a raíz de la pandemia, dije, voy a fotografiar la biblioteca y, entre comillas, a clasificarla y comencé a ponerla en Instagram. Entonces, terminé de tomar las fotos en Instagram de la biblioteca y después comencé a coger los libros que fueron importantes en mi educación. Y llevo un mes y medio cogiendo los libros. Comencé con Aldo Rossi. Después me fui a ver a Obra Abierta, que es un libro de Humberto Eco muy importante, que habla precisamente sobre una arquitectura sobre el arte como un elemento inacabado, capaz de ser terminado por el usuario. Entonces, lo que estoy haciendo es comentando en mi Instagram los libros que han ido construyendo la manera de pensar y también clasificar un poco esa biblioteca. O sea, que esa respuesta, digamos, se puede ver en el Instagram mío, que creo que es como Gemazzanti, una cosa por el estilo, pero estoy 100% seguro cómo es. No sé muy bien cómo opera, eso no es como un mail, eso creo que es arroba, una cosa por el estilo. Tu oficina, Giancarlo, ha sido una de las oficinas que inició con todo el tema de la metodología BIM. O sea, ha sido, digamos, de los precursores de la oficina del sistema BIM. Y va muy afín esta pregunta que nos manda Camila Pérez, que se están aplicando metodología BIM en tu oficina y cómo ve el futuro de esta metodología en Colombia. Yo no creo que el BIM sea futuro, yo creo que eso ya es presente y presente hace un rato. Nosotros comenzamos trabajando hace miércoles cuando llegó Juan Manuel Gil de México y nos trajo el Revit, que era una persona que yo quiero mucho y que ahora vive en Dinamarca. Y él trajo Revit hace unos 9 o 10 años y comenzamos a trabajar en Revit. El BIM lo que hace realmente es ahorrarte. Si lo lleváramos a construcción, en el proyecto de las torres de Atrio, ARPRO, que fue la compañía que la construyó, y todo el equipo de Rogers con nosotros, logramos articular muy bien todo lo que era los planos que venían ya en BIM completamente y llevarlos a la obra. Eso ayuda a ahorrar una cantidad de dinero y a que los procesos sean mucho más razonables y controlables en ese sentido. Entonces, seguramente el BIM va a seguir creciendo y vamos a llegar a cosas increíbles. Como hoy en día en el mundo se están imprimiendo a través de impresoras de tamaño grande edificios hechos a través prácticamente de BIM, con todo, tubería, estructura, grandes pedazos de edificios. Para allá va un poco el desarrollo tecnológico. Es que podremos casi que pasar de la pantalla a la construcción y va a desaparecer los intermediarios. Bueno, pues dos preguntas, Giancarlo, y agradecemos tu tiempo y digamos, cada vez comparto, cada vez que hablamos de arquitectura, nos podemos quedar mucho tiempo hablando, realmente es apasionante hablar contigo sobre estos temas, pero una pregunta que nos hacen, teniendo en cuenta, frente a la sensibilidad y claridad en la conceptualización de tus propuestas, ¿has pensado en la proyección de vivienda social? He hecho muy poca vivienda social. Me parece que el rol de la vivienda social debería estar más en manos del Estado y en esa medida implicaría un repensar de los modelos de vivienda. Hoy en día estamos haciendo, hay políticas de construcción de vivienda social
en grandes cantidades, que yo creo que están bien, bien intencionadas, pero creo que hay mucho por hacer en vivienda social o en vivienda de tamaño mínimo. En Chile se han hecho cosas importantes, en México se han hecho cosas importantes. Nosotros, desde el punto de vista de reflexión, nos hemos quedado haciendo viviendas y dando techo, pero podría ser mucho más lo que se puede hacer. Implica un esfuerzo gigante. Nosotros hemos trabajado muy poco en vivienda social. Francisco Vázquez nos pregunta, ¿qué opina del desarrollo urbanístico de público de Medellín en los últimos 20 años? Y creo que lo dije ahorita, Medellín es el gran ejemplo latinoamericano de cómo transformar una ciudad, de cómo pasar de una ciudad con problemas a una ciudad maravillosa hoy en día, y que además ha tenido continuidad en sus políticas públicas, que eso es muy importante y necesario. Yo pensaría, hace unos 15 años, Colombia y Chile eran los dos grandes países para mirar en el mundo de la arquitectura. Chile, precisamente por una arquitectura privada exquisita, sobre todo de casas privadas, una arquitectura maravillosa hecha de edificios particulares, y Colombia precisamente por su condición de arquitectura pública. De alguna manera, la desaparición de gobernantes que crean que la arquitectura realmente es un elemento de transformación social ha hecho que ese rol de la arquitectura colombiana haya disminuido a nivel internacional. Seguimos siendo mirados de alguna manera, pero hemos perdido la fuerza que teníamos hace 15 años, posiblemente por la ausencia de los concursos. Vuelvo e insisto, yo soy un convencido de los concursos. Yo me hice haciendo concursos anónimos, públicos, pedaleando, trabajando por las noches para hacerlos, y son además una cosa maravillosa porque te exigen pensar. No es solo resolverle el problema al cliente, es pensar más allá del cliente y pensar en la sociedad, pensar en otras cosas. Bueno, Giancarlo, ¿cuál sería tu recomendación para las nuevas oficinas de arquitectura que están naciendo en este momento? El hacer arquitectura está cambiando, el rol del arquitecto ya no puede seguir siendo ese rol de un arquitecto que se encierra en un taller como una especie de arquitecto romántico del romanticismo alemán que producía ideas geniales. Yo creo que el arquitecto hoy en día tiene que saber entender los procesos, los modelos de producción, el mercado, las condiciones actuales y trabajar en ese sentido de una manera mucho más horizontal. O sea, no podemos seguir pensando que hacer arquitectura es solamente trabajar con arquitectura, es involucrar a otros profesionales, trabajar con sociólogos, con filósofos, con gente que trabaje en tecnología, en el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. Nosotros, para hacer los colegios, no los hacemos solos, trabajamos con pedagogos, invitamos artistas. Esa idea de un arquitecto que trabaja más horizontalmente y conectado a muchas cosas, haciendo arquitectura, porque te puedes quedar de sociólogo, pero ahí es donde creo que radica el tema. Va a cambiar muchísimo, y en eso sí creo, el ejercicio profesional después de la pandemia. Creo que va a haber otras maneras, satélites de trabajar, más grupos de arquitectos que van a moverse mucho más, que además son más acordes a la idea generacional actual, y vas a poder trabajar por una época, volver, ir aquí, ir allá. El trabajo va a ser menos fijo, va a ser más flexible, y vas a poder, digamos, llamar a gente de muchos otros lugares. Yo tengo unos amigos en Italia que están trabajando con oficinas, básicamente en Sudáfrica, porque son expertos en ciertas cosas que en Italia no conseguían. Eso antes era mucho más difícil. Hoy en día podemos ser más globales, siendo muy particulares en Colombia. Pues, Giancarlo, muchas gracias por esta lección de arquitectura que nos has dado con tus proyectos, como decía, con este homenaje a los centros educativos que has desarrollado durante los últimos años, a esta idea de hacer país y hacer ciudad y hacer sociedad. Yo creo que eso es uno de los valores más importantes, digamos, de tu arquitectura. Lo cual me consta porque he trabajado contigo y sé, digamos, cómo te apasiona, digamos, el poder cambiar e influir en las comunidades. Entonces, pues, te agradezco de parte de Construcciones Planificadas los mejores deseos para ti, para tu familia y para todo el equipo de Mazanti, que nos estén ilumbrando cada vez más con esos magníficos proyectos inspiradores para todos nosotros los arquitectos.
urbanistas, para todos los que nos estamos aquí conectados oyéndote y que nos apasiona el trabajo que ustedes hacen. Mauricio, muchas gracias. Yo trabajé con Mauricio de manera paralela, llamémoslo así, en un edificio que se llamaba El Árbol, que era un edificio oficina de 3 pisos con 3 oficinas, y las puertas siempre estaban abiertas. Entonces subíamos de una a otra, conversábamos, nos tomábamos un café, los de una oficina y los de la otra, y eso era muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor y un placer estar, y los felicito por esta iniciativa. Colombia necesita poner la arquitectura a un nivel de discusión diferente, a que me gusta o no me gusta, o cuál es el rol del arquitecto que me construye o que no construye. La arquitectura es mucho más que cosas bellas o cosas feas, y eso creo que ustedes lo están logrando a través de esta iniciativa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Giancarlo, y esa es la idea. A las personas que nos siguen escribiendo y que tienen también preguntas de los otros expositores que hemos tenido, nos pueden enviar las preguntas, digamos, a través del Facebook Live o el YouTube de Arquitectur, y canalizaremos las preguntas para enviárselas a cada uno de los expositores, porque me parece que hay varias de las preguntas que por el tiempo pues no las pudimos hacer, pero vale la pena, digamos, canalizarlas y que los expositores se las puedan responder. A todos los seguidores, muchas gracias, y los invitamos el próximo jueves 9 de julio en el horario habitual a las 10 de la mañana al 6º conversatorio con el arquitecto Michael Kuffman de la firma Getch Partners desde Chicago. Esta firma, para contextualizarlos, es la firma que heredó la oficina de Mies van der Rohe. Entonces es un concepto muy interesante sobre los rascacielos que se están haciendo en la nueva generación de la oficina de Mies van der Rohe en Estados Unidos, en China, en todas partes del mundo, inclusive en Bogotá tienen un proyecto. Les recordamos que todos los conversatorios están en la página Facebook Live de la W o en la página de construccionesplanificadas.com/arquitectura. Muchas gracias a Construcciones Planificadas, muchas gracias a la W Radio y al Grupo Aval por permitirnos estar en este espacio, hacer este conversatorio, y que pasen un feliz fin de día y hasta luego. Nos vemos el jueves. Chao.